Bienvenidos a Fronteras Paralelas, el programa que pretende ser el programa hermano del Sótano Sellado, y esta vez vamos a contar con el magnetismo, con el apoyo de las imágenes, algo con lo que no hemos podido contar por razones obvias en la radio y que gracias a Teleelche pues vamos a poder disfrutar de este viaje compartiéndolo con todos vosotros, algunos viejos oyentes del Sótano Sellado que van a seguir también, o al menos eso esperamos, esta andadura pues a través de la televisión, de este espacio, Fronteras Paralelas. Y bueno, pretendemos, como siempre, arrojar algo de luz a todos estos temas que tanto nos inquietan y a la vez pues que tanto nos gustan, nos atrapan, porque en el fondo conectan, ¿no?, con algo, con un resorte muy profundo que nos devuelve a nuestros orígenes, ¿no? Y sabemos, intuimos que hay algo más detrás de todo este mundo cuadriculado, de esta especie de Matrix, ¿no?, donde a veces tenemos la sensación de vivir. Como no, está conmigo, es un placer contar con él, codirector del programa y presentador, Gabriel Gómez Martín, investigador, escritor, un largo historial pues en este mundillo del misterio y, bueno, desde luego una posibilidad que tenemos, que se abre hoy ante nuestros ojos, este Fronteras Paralelas, que, bueno, pretende ser y pretendemos, ¿no?, que acercar de alguna manera todos estos temas sobre los que también hay mucha mitificación, pues a todos los telespectadores, ¿no? Gabriel. Pues sí, muchas gracias primero, por supuesto, a Teleelch, ¿no?, por esta gran oportunidad que se nos abre, ¿no?, para poder trasladar, acercar al público en general lo que son los misterios que generalmente estamos tratando en el Sótano Sellado, en este gran programa que ya es mítico, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto desde la rigurosidad, el bien hacer y por supuesto siempre teniendo esa parte cabal y luego pues, oye, ¿por qué no? Ese punto de aventura, esa ilusión casi juvenil que muchas veces nos acompaña, ¿no? Pero que eso no quita sin embargo rigor a nuestras investigaciones y mucho menos luego a la exposición de la documentación que llevamos a cabo a nivel público, porque obviamente el trabajo que hay detrás de todos estos programas es mucho más de lo que luego pues se ve aquí, pero que sin embargo siempre debe de ser el referente, la punta de lanza, y por tanto debe de ser el estandarte que nos debe de enarbolar, ¿no?, cuando estamos hablando sobre todos estos temas que en ocasiones son complejos, en otras no es tanto, en otras más hay una mitificación y en otras hay mucho por descubrir. Gabriel, si te parece bien, me gustaría que todos los telespectadores, para dar inicio al viaje de hoy, en este primer programa, que prestaran atención a estas imágenes. Mentalmente empezamos. Pensa. Hombros relajados. Puedes volver a señalar en que... ¿Esa venganza fue por dinero? ¿Nos has entendido, Pepe? Sí. ¿Te gusta que esté ahí? ¿Quieres una vela con luz? Hacer algo ahora mismo por tu esposa y hacerle ver. ¿Entiendes? ¿Mataste a tu esposa? ¿Conoces este sistema de comunicación, la tabla Ouija? ¿La conoces? ¿Sabes cómo funciona? No.
Hay que enseñarle el tablero. Vale. Vamos a dar una vuelta con el, para mostrarle. Tienes el tablero, letras. Las letras del abecedario. Las letras del abecedario. Tienes números. Números. Sí. La luna. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Qué ocurre? ¿Pie? ¿Tu nombre es Pío? ¿Dejar paso a alguna entidad que pueda comunicarse con nosotros? Lo que acabáis de contemplar, estas imágenes, corresponden a una sesión Ouija realizada ex profeso para Fronteras Paralelas el pasado fin de semana en una casa vieja antigua de Alicante, en la que se habían producido o se siguen produciendo esporádicamente algunos fenómenos extraños, inexplicables, y en la que ha habido alguna muerte. Gabriel y un servidor nos dirigimos hacia esa casa con el objetivo de realizar una sesión de Ouija con todos los protocolos definidos, los protocolos adecuados. Y Gabriel, la experiencia fue desde luego enriquecedora y, como siempre, fructífera en cuanto a la comunicación, pero muy alejada de lo que Hollywood y de lo que todas esas leyendas urbanas, que ya podemos decir abiertamente que son urbanas, nos cuentan sobre este tablero y sobre también la demonización, ¿no?, que planea sobre este mal llamado juego, aunque ha sido comercializado y sigue siendo comercializado como un juego de tablero, ¿no? Como puede ser un Monopoly, Cluedo. De hecho, se sigue comercializando Hasbro. Ahora mismo tiene los derechos heredados de Parker Brothers. Es decir, que sigue considerándose un juego de tablero, por lo menos allí al otro lado del charco, ¿no?, en América. Sí, como bien estás diciendo, por supuesto no somos ufanos en la materia, no es la primera vez que hacemos o realizamos prácticas de Ouija. Obviamente no es un juego, es una práctica más, es un sistema de obtener información. Ya discutiremos de dónde procede esa información. Por supuesto, los protocolos que estuvimos llevando el viernes pues fueron todos los correctos, que personalmente pues tú y yo y el resto de los compañeros pues llevamos siempre a cabo cuando llevamos este tipo de experiencias. Y bueno, y como bien dices, pues tenemos aquí esta tabla de comunicación, ¿no?, esta llamada tabla parlante, que antiguamente se le denominaba, con una planchette en este caso. Puede ser el típico vaso o puede ser una copa, la cual se va moviendo tal y como se colocan sobre los mismos pues los dedos de los presentes. Y bueno, y se va haciendo pues una serie de preguntas a alguna de las entidades que puedan estar en ese momento merodeando por ahí, o no se sabe muy bien, tampoco a ciencia cierta, si hay otro tipo de interacciones, ¿verdad?, que son las que provocan ese movimiento del vaso y son las que favorecen el flujo de la información hacia lo que sería plasmar luego esa información en las letras y en los números que aparecen aquí en el tablero. Desde luego son experiencias muy curiosas, enriquecedoras en muchos aspectos, ¿verdad? Y siempre se ha de llevar a cabo con una rigurosidad, se ha de llevar a cabo pues no con una inquietud derivada de esa curiosidad, ¿no?, y la curiosidad pues mató al gato, como dicen, ¿verdad? Pero como bien estás diciendo, está muy demonizada lo que sería la práctica de la Ouija, probablemente pues porque muchas veces pues se lleva a cabo por personas que no están dentro de lo que sería una estabilización mental y emocional concreto, pues ya sean porque muchas veces son personas adolescentes o personas que tienen algún tipo de trastorno. Muchas veces son trastornos derivados, ocasionados, ¿no?, ¿verdad?, por un acontecimiento grave que les ha acontecido a ellos mismos, como puede ser un fallecimiento repentino, etc. Altamente sugestionables. Completamente. Y ese es el, sí. Hay que dejarlo ya claro. Ese es el prácticamente el único peligro al que nos enfrentamos cuando practicamos la Ouija. La autosugestión, es decir, creernos a pie juntillas aquello que nos estén comunicando
el máster. Luego hablaremos de dónde proviene la información. Lo has comentado, Gabriel. Yo creo que es quizás el asunto más polémico, ¿no? ¿Cuál es el foco de la información? Porque lo que es innegable es que el máster, el vaso o lo que tenemos aquí, esa planchette, se mueve de una manera no voluntaria por parte de los asistentes, tiene un movimiento coherente, marca y señala las letras del abecedario, conforma palabras, frases que tienen coherencia. Es decir, parece que hay una comunicación en muchos casos. En otros hay que dejar claro también que la comunicación que se produce es absolutamente ininteligible. Es un galimatías absoluto donde las letras no tienen ningún sentido y donde no hay una fluidez en esa comunicación. Eso también hay que dejarlo muy claro. Que nadie se piense que esto es como nos lo ha vendido Hollywood, claro. ¿No? Y no es así. No es una comunicación fácil, requiere de una preparación, muchísima paciencia y abordarlo como lo que es, una herramienta de comunicación, como pueden haber muchas otras. De hecho, y lo hemos comentado antes, la Ouija, estos sistemas de comunicación no son nuevos. Se habla incluso ya que en la antigua China, en el 500 antes de Cristo, ya se pudo haber utilizado algo similar. Se habla incluso de que el propio Pitágoras, aunque no queda muy claro, también utilizaría algo semejante. Los egipcios también se habla de que utilizaban un péndulo como este que tienes aquí, Gabriel, que se desplazaba sobre una especie de tablero también, donde aparecían una serie de símbolos, de cuadrantes. En definitiva, todo responde a lo mismo, a esa obsesión y a esa necesidad de saber, de contactar con ese otro plano o esos planos no visibles que sabemos o intuimos que están ahí, ya sea el del otro lado de la muerte, ¿no? El plano trascendental, como esos planos que pueden ser planos dimensionales o en otro nivel ontológico, como decía el propio Germán de Argumosa, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, que no es un descubrimiento nuevo, no es algo que patentó Elie Jabon en el 1890 y que después se empezó a comercializar, que la patente acabó, lo hemos dicho, en Parker Brothers en el 1966. Es algo que de alguna manera se populariza al calor de esa corriente espírita que de alguna manera, como el Roswell, pudo servir, ¿no?, también para lo mismo en el caso, en la temática ovni, con el caso famoso de las hermanas Fox, ¿no?, y ese señor Pezuñas, con el que hablaban a golpes de rap. En efecto, como bien dices, desde luego la demonización de este medio de comunicación, pues obviamente es algo que está fuera de todo lugar, porque bien, como bien estás comentando, por lo visto el propio Pitágoras en Egipto, en el antiguo Egipto, ¿verdad?, pues ya se llevaban a cabo este tipo de prácticas. Es muy importante para el ser humano obtener información, es fundamental para el alma de las personas el tener conocimiento de qué ha sucedido con esos otros familiares, esas personas cercanas a nosotros que desaparecen de nuestro plano físico. Entonces, pues obviamente existen canales que son indirectos, como pueden ser las apariciones, como pueden ser esos toques, esos momentos fríos, incluso algunos tipos de diferentes acontecimientos poltergeist. Pero luego, obviamente, la persona, hay muchas personas que han tenido estas pérdidas, que buscan, ya sea por medio en la antigüedad de las pitonisas, por medio de lo que serían comunicaciones trascendentales, por medio de sueños, por lo que sean evocaciones, incluso por la ingesta de algún tipo de plantas sagradas, por medio del chamán que hacía ese medium, ¿no?, ese pilar que hay, que sería de clave, ¿no?, para entrar en comunicación desde la otra parte invisible, a la parte más material. Y luego, pues como bien estás comentando, ¿no?, pues esto, cuando llegó la tabla parlante llamada la Ouija, que es no está claro, hay incluso algunas personas que hablan de que la palabra Ouija viene de la palabra Obja, que es el nombre de un poblado en Marruecos, en el cual con una serpiente pues se dejaba caer una serpiente encima de una especie de tabla con una serie de símbolos, y luego pues un señor pues iba más o menos adivinando lo que decía. Pero vamos, la concepción más aceptada es que Ouija viene de la palabra Wii, sí, y ya, o sea, realmente sea Ouija.
¿no? Porque, sí, sí. Sí, sí. Y bien, y como estás comentando, pues claro, esa necesidad, ¿verdad?, pues de obtener esa información. Y bueno, y empezó a... Esta herramienta empezó a trabajar muy ligada, ¿no?, con lo que es el plano espírita, a raíz de esa explosión, entre comillas, de las hermanas Fox, claro, en Estados Unidos. Y por lo visto, los datos y la información que iba ofreciendo, pues ha hecho pues que llegue hasta hoy, que haya perdurado hasta hoy, porque la información que va, muchas veces vamos obteniendo por medio de las comunicaciones de UGE, pues son comunicaciones creíbles, o por lo menos son objetivas, en las cuales pues aparecen una serie de informaciones que generalmente pues muchas veces están veladas, ¿no?, o son parte de la intimidad de cada uno de nosotros. Uh-huh. Hay que tener presente que sí, el miedo, la ignorancia, el fanatismo y los desequilibrios pueden llevar, por supuesto, pues a obtener una información que puede desencadenar cuadros de psicosis, crisis nerviosas, profecías, ¿verdad?, autocumplidas. Profecías autocumplidas, que muchas veces habría que ver, pues claro, si es el propio personaje quien desencadena una serie de sucesos y de acontecimientos, ¿verdad?, para que le sucedan. O por el contrario, pues no, estaríamos hablando ya pues de esa futurología. Lo que hay que dejar claro también, Gabriel, es que aquí, ahora mismo aquí tenemos una Ouija, un tablero de madera que llegó desde Francia, pero la Ouija se puede también fabricar, no es necesario un tablero de este tipo, se puede fabricar en un folio, cada uno puede hacerse una Ouija personal. Es decir que, bueno, muchas veces se recomienda huir también de las ouijas o de los tableros demasiado tétricos o siniestros, porque de alguna manera están induciendo ya, ¿no?, a que ese contacto se desarrolle o se encamine hacia un determinado tipo de comunicaciones, ¿no? Y lo decíamos, que esto, la ouija, se llegó a convertir en un instrumento de reunión social, lo hemos comentado antes, en off. Y es así, es decir, la gente se reunía para contactar, eso se ve muy bien en la película Maldición de Rookford, donde la gente se reúne para contactar, como también se hace en las sesiones mediúmnicas, con los seres fallecidos, pero de alguna manera, o con entidades que muchas veces son recurrentes, son las mismas, de una sesión a otra, y se interactúa con ellas y se convierte en una especie de reunión social, donde, bueno, con sus correspondientes bebidas, su whisky y tal, pues las personas, la gente, sobre todo del siglo XIX, principios del XX, pues se reunían con ese propósito. Algo que también dio pie, Gabriel, a la picaresca y al engaño, que hay que también dejar claro. Claro, por supuesto la picaresca está dentro de la naturaleza propia del ser humano, ¿verdad? Desde luego habría que diferenciar varios tipos de personajes que llevan a cabo el trabajo con Ouija. Serían unos a nivel de investigación, como podemos ser nosotros, que utilizamos la Ouija como un medio de investigación. No lo utilizamos para obtener una información trascendental para nosotros a nivel personal, sino para ver qué es lo que sucede dentro de unas condiciones asépticas, ¿no?, dentro de lo que sería un protocolo de actuación. Luego estarían, pues, como bien está diciendo, esas reuniones sociales, que sobre todo se veía en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. A mí me venía un poco a la cabeza, ¿no?, el sistema actual de Internet, de comunicación, de Facebook, etcétera, ¿verdad?, con las redes sociales de la antigüedad, que se podría decir que las redes sociales de la antigüedad, pues muchas veces era el trabajar con el tablero de Ouija, era una forma de comunicarse, de entrar en contacto personas, incluso de relacionarse entre hombres y, sí, de sociabilización, y mujeres. Sí, una forma de socialización. Me viene a la cabeza, ¿no?, esas imágenes de un señor con esos bigotes tomando una copa de absenta, ¿no?, pues mientras que observa todo ese proceso. Y luego pues también tenemos la parte, por desgracia, la más más lastimera, porque suele ser realizada por personas que no tienen ningún conocimiento, van un poquito a lo loco y bueno, y luego pues ocurre ese mito veces. De la leyenda urbana de las tijeras que se clavan, que salen despedidas, el vaso que también sale despedido, que se estalla, que hay posesiones. Estamos hablando, en, como tú estabas comentando, Gabriel, en ese tipo de ouijas, de prácticas donde no se está llevando a cabo por gente iniciada en el tema, sino que se está llevando a cabo por gente altamente sugestionable y que no está preparada para realizar una de estas sesiones. Sí. Se contacte con quien se contacte.
Efectivamente, pero es que eso es como cualquier otra actividad del día a día. Hay personas que por su condición y su patrón emocional, mental, etcétera, no deberían de llevar a cabo diferentes actividades. Sin desmerecer a nadie, y todos hemos pasado por esas etapas, no es lo mismo conducir una motocicleta con 17 años que conducirlo con 30. Hay una diferencia muy grande. Entonces, cuando se está trabajando con este tipo de sistemas o herramientas de comunicación, pues claro, sucede algo parecido. Y ahora yo quisiera pues que nos comentaran un poquito aquí a los telespectadores un poquito unas notas de qué sucedió el viernes pasado. Son las notas, además, que en un momento del vídeo aparece mi mano escribiendo. Son estas notas que tengo aquí ahora mismo en la mano y que reflejan un poco lo que ocurre en una de las sesiones que realizamos, uno de esos contactos coherentes. Y bueno, apareció una entidad que dijo llamarse Pepe, había nacido en el 1087, que había olvidado el nombre de su esposa, un dato curioso, que estaba muerto, que hablaba desde un umbral pues ya más allá de la muerte, que no habitaba nuestro mundo, pero, y es algo muy curioso, habitaba un mundo muy parecido al nuestro, cosa que nos recuerda también a la doctrina espírita, a lo que cuenta Allan Kardec de ese mundo físico, de ese río del tiempo y los contactos de Anabel Cardoso y su grupo, ¿no?, con ese otro mundo, ¿no? Estaba bien, entre comillas, que no estaba en el limbo, que no era consciente de si su esposa había fallecido. Luego, poco a poco, se va concretando toda esta información. Decía que estaba en la oscuridad él mismo y que su esposa estaba en la luz, que no podía llegar hasta ella. Luego fueron apareciendo más respuestas a raíz de tus preguntas, Gabriel. Dijo, acabó confesando que mató por venganza a dos personas, por su mujer. No quedó claro si la habían violado, pero seguro que había muerto asesinada la mujer por estas dos personas. Mató a alguien con poder en su lugar, es decir, a sus jefes, no sabemos muy bien. Y luego, curiosamente, manifestó, es algo también muy habitual en las sesiones de Ouija, estar en un lugar físico de la casa o del enclave donde se practica la Ouija. En este caso dijo, aparece también en las imágenes, un momento, el pasillo. Dijo que estaba ahí, en el pasillo. Obviamente todos miramos y nadie vio absolutamente nada, pero en ese momento pidió que una de las practicantes, uno de los asistentes, se dirigiera al pasillo. Fue Cristina, una chica, que se dirigiera hacia el pasillo. Está registrado, insisto, por las cámaras. Dijo también que el foco, que la luz le molestaba, que bajáramos por favor la intensidad de la luz, y que al final, pues como algo también propio de estas sesiones o de estas entidades, de estas comunicaciones, que a veces pues uno tiene la sensación de que son entidades que de alguna manera quieren también jugar con nosotros, a veces con nuestros miedos, con nuestro talón de Aquiles, muchas veces, que es la autosugestión, sobre todo gente que no está iniciada, versada en estos temas. Al final de todo dijo que su nombre real era Lucifer. Y entonces es cuando ya la comunicación pues se aborta, ¿no, Gabriel? Sí, claro, porque es muy típica. Me gusta mucho este ejemplo que afortunadamente registramos, porque es que es muy ejemplar. Es decir, ejemplifica muy bien lo que es o que puede ser una sesión de Ouija. Sí, sí, sí. Yo estoy completamente conforme contigo, lejos de vasos que explotan y nieblas que recorren en arras de suelo la estancia. Como el famoso caso Vallecas, que comentaremos seguramente aquí. Por ejemplo, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de observar ese tipo de acontecimientos, ¿verdad? Pero como bien estás diciendo, se ve pues una aproximación, ¿no?, un paulatino enriquecimiento a la hora de obtener información de esa supuesta entidad. Y como estás comentando, una de nuestras compañeras que estaba haciendo la Ouija pues fue requerida, ¿no?, por esta entidad para que fuese en un punto concreto, a un punto concreto del pasillo, no sin antes advertirle nosotros, ¿verdad?, a esta entidad y decirle cuidado porque esta persona que se levanta está protegida.
Y curiosamente cuando estuvo allí, pues hubo nada, estuvo un minuto aproximadamente, no estuvo más. Y la retiramos, le dijimos, vuelve al sitio en el que estás, siéntate con nosotros porque creo que quiere jugar con nosotros. Y fue automáticamente cuando apareció la palabra Lucifer, y es una forma como de decir, voy a meteros miedo. Pero claro, en nuestro caso el miedo no existe, porque el miedo es una cuestión que tiene mucho que ver con falta de información. Y bueno, y creo que sin querer pecar de querer saberlo todo, pero creo que tenemos un nivel bastante aceptable en cuanto a eso. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte del programa, de la sección de Fronteras Paralelas dedicada a la Ouija, porque se nos echa el tiempo encima, es habitual. No, esto no es el podcast, el sótano sellado, podcast homéricos de 15, 20, 30 horas, como el próximo, el inminente En Busca de la de Oro. Y creo que, bueno, se han quedado evidentemente muchas cosas en el tintero. Hablaremos y ya. Propongo el reto desde aquí, si los telespectadores también les interesa el tema, hablaremos en una segunda parte, ¿por qué no?, de cuál es o cuál puede ser el origen de la comunicación, que ha quedado un poco pendiente en esta introducción que hemos hecho hoy al tablero Ouija. Creo que es un punto interesante y también a raíz de nuestras experiencias, ¿no? ¿Quién creemos o qué puede estar detrás de las comunicaciones con el tablero Ouija? Nuestra recomendación, antes de finalizar también, Gabriel, es que no se la recomendamos, no recomendamos realizar la Ouija a nadie, mucho menos a adolescentes, sin la asistencia de alguien versado y que domine la situación y que tenga ya experiencia en el tema. Pues sí, en efecto, aquí damos por concluido por este primer capítulo, ¿verdad?, esa primera parte de este Fronteras Paralelas. Y bueno, y esperamos pues que le hayan gustado a todos ustedes y que por lo menos les mueva el gusanillo de la inquietud. Y bueno, y por si no por nada, pues nada, nos veremos aquí, como bien dice aquí el amigo y compañero Daniel. We'll be right back.